Tú, me dejó probar y yo, tú, qué guapo esto. Lo único que sabía de coches era lo que se ve en la tele Fórmula 1 y ya, que de hecho nunca me ha gustado, siempre me ha aburrido. Quiero iniciarme en esto, necesito un coche. No puedes vivir por encima de tus posibilidades, no. Eso es así. Tú tienes que ir con el coche como si fuera robado. ¿Por qué no tienes ambición para ir a correr fuera de España? La gente me dice, ¿qué? ¿Pero cuándo vas a parar? Y yo, en plan, es que no es una opción. Claro. Yo llevo una temporada muy mal. Y decía, wow, tú, si me estoy poniendo todo tocha. Y me sentía tan bien. Y decía, tú, es que yo quiero hacer así de feliz a la gente. Yo no entiendo cómo la peña va bebiendo birras y fumándose los trocolos por ahí. Yo no lo entiendo. Hoy estamos en otro capítulo aquí de Supercars. Estamos un poco estresadetes porque en nada hay que estar en Andorra pilotando, pero en esta ocasión, ya que uno de los pilotos que viene de muy lejos, básicamente porque las entrevistas se hacen aquí, iba a Andorra, hemos dicho, oye, pues vamos a meter en el horario una cosita más, porque como siempre vamos tranquilitos, le ponemos un poco más de salsa al pastel. Así que, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Preséntate para los que no te conozcan. Yo soy Rebe Caramburu, todo el mundo me dice Rebe Chiqui y vengo desde Donosti, que dice muy lejos, tampoco está muy lejos, lo que está lejos es esto. Claro, es que todo es al final son los puntos de vista. Pero, y lo primero, ¿eh? ¿Rebe Chiqui de qué? ¿Te quieres poner de pie al lado mío? Venga, va. ¿Se va? ¿Entramos? Sí, ¿no? Bueno. Chiqui, pues. Pues Chiqui la tenemos seguro. Pero bueno, ya está. Más que nada por el apodo, porque oye, yo qué sé, gente que tiene apodos que... ¿sabes? Sí, que hay que descifrarlos, ¿no? Esto es lo que ves. Es... Tal cual, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo has empezado tú en el mundo del motor? ¿Ha sido una cosa de, mira, yo desde pequeña, o mira, un día me pilló un venazo? Yo es que ya he escuchado cada historias aquí que de cosas rarísimas, así que ya pregunto para poner un poquito en situación a la gente y saber... ¿Por qué os mola tanto y por qué tenemos un aparato aquí de destrucción de ruedas justo detrás? Vale, yo así como entrar en el mundo del motor como tal, yo lo considero desde que yo empecé a hacer drift. Sí que es verdad que mi familia siempre ha estado ligada al mundo del motor. Mi abuelo tenía un concesionario que posteriormente han empezado a llevar mis tíos, mi madre, mi padre ha trabajado allí toda la vida. A mi padre siempre le han gustado las motos, entonces a mí de pequeña pues... Bueno, a mí y a mi hermano nos regaló una moto de cross, íbamos al circuito de Falces, a rodar, pero tampoco, o sea, me gustaba, pero también como eres niño y no lo valoras, con el tiempo empiezas a hacer otras cosas y sudas. Cuando me saqué el carnet de conducir, bueno, yo me portaba súper mal, ¿vale? Fatal, no quería estudiar, no quería hacer nada y... No sé por qué, pero hay cosas en común. Pues mi madre me dijo, si te sacas el carnet de conducir, te regalo un coche, el que quieras. Casualidad, yo creo que ella ya lo sabía. Yo quería un Opel Astra GSI y mi tío tenía uno. Entonces pues me lo dieron, me lo saqué lo más rápido que pude, me puse a estudiar ese año como una loca y lo conseguí. Mi padre me puso una salida de escape, me regaló unas llantas, un poco tuneras en aquellas, pero para mí era la hostia porque estábamos modificando un coche. Claro. ¿Qué pasa? Que yo ahí solo estudiaba. No tenía para mantener un Opel Astra GSI. O sea, de hecho, yo iba a la gasolinera y me conocían como la de los chupitos de gasolina. Porque quedaba con mis amigos, yo fui la primera que se sacó el carnet de conducir, iba con mis amigos y, venga, chavales, ¿cuánto tenéis? Y vemos hasta dónde nos vamos. Pues yo tengo 2 euros, pues yo tengo 3, pues tal. Pues 7 euros, le echamos 7 euros y hasta dónde llegamos. Alguna vez me he quedado tirada sin gasolina. ¿Tú recuerdas a cuánto ponías la gasolina? Claro, porque ahora con 7 pavos no te vas, no sales ni de la calle. No, es que, ¿qué? ¿Se ríe de ti? No haces nada. Es muy heavy. No. La cosa es que, pues como te digo, no lo podía mantener y mi madre me dijo, porque claro, yo, mamá, ¿me das dinero para gasolina? Y así todo el día, todo el día. Me dio la posibilidad de dejarme coches diésel, yo los podía andar, pero los tenía que vender. Entonces, de ahí sacaba dinero pues para ir manteniendo el otro. ¿Qué pasa? Que me dejó un Astra familiar que me venía súper bien porque podía meter a los perros atrás. Entonces yo tenía los 2 coches, tenía el GSI y el familiar. Y yo le decía a mi madre, es que no se vende, yo no entiendo, nadie me pregunta por él. Y ya llegó un día que me dijo, uno de los dos, o sea, esto no puede ser.
Ya vale, ¿no? Hice balanza y dije, el GSI es súper molón, todo lo que tú quieras, mi macarra, pero ¿con cuál voy a llegar más lejos? Yeah. Y me quedé con el diésel. Y así hasta que un día, de casualidad, bueno, a raíz del GSI conocí a otro chico, que tenía un amigo que tenía también un Astra GSI, igual que el mío, y nos empezamos a llevar súper bien. Él posteriormente se compró un BMW, yo te diría que era un 25, y me dejó probarlo en el circuito de Miranda. Yo no sabía ni que había circuitos. O sea, yo lo único que sabía de coches era lo que se ve en la tele Fórmula 1 y ya, que de hecho nunca me ha gustado, siempre me ha aburrido. Y tú, me dejó probar y yo, tú, qué guapo esto. O sea, y además, no por ser flipada, pero se me daba bien, me defendía. Le dije, cuando vuelvas, me avisas porque quiero volver contigo. Pero eran... Circuito, drift. Drift, ¿eh? Sí, en el circuito de Miranda se hace drift y autocross o cosas así. Entramos con su coche que era de calle, que de hecho yo fui con él porque él no podía llevarlo hasta allí porque le habían retirado el carnet. Entonces me dijo, buah, Rebe, porfa, me llevas el coche a Miranda y te dejo probar y tal. Y yo, claro, ¿cómo no? Y me flipó, me flipó. Volvimos a ir a los meses, y ya enamorada, está. Y la tercera vez ya con mi propio coche. Muy bien. Sí. ¿Y esto hace cuánto? O sea, vamos a ponerle fechas un poquito. 2015-2016. Que empezaste... Empecé a entrar al circuito de Miranda a aprender. Sí, con un 318 IS, que lo usaba también para calle. O sea, iba con ese cole a clase en aquellas y le cargábamos un remolque, tenía bola, le cargábamos un remolque pequeñito con, ruedas, yo qué sé, 8 ruedas y nos íbamos para Miranda. Wow. Sí. Claro, es que aquí esto sería brutal poder hacerlo. Lástima de los circuitos que no tenemos, ¿no? Yeah. Pero este tipo de, vamos a derrapar, ¡boom! Te pones la bola, te vas al circuito. Ese circuito me han hablado muy bien. Para aprender está genial. A nosotros nos queda como a 2 horas de casa con el remolque y está muy bien, la verdad. O sea, yo creo que todo el mundo del norte se inicia ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, ya tienes que comprarte otro coche. Esa aventura, ¿eso es una aventura o apareció tu BMW? A ver, yo empecé con ese. ¿Pero de dónde salió? No es este, ¿no? No es este. Vale. No, salió de eso, de quiero iniciarme en esto, necesito un coche. Justo conocí a mi expareja, ese mismo día que fui la segunda vez al circuito, nos conocimos allí y a él le pasó que había ido con un coche que se le quemó allí. ¡Hola! Y pues nada, empezamos a hablar, esto, lo otro, sí, porque a mí me ha encantado, yo quiero empezar a ir al circuito, él lo mismo, y nos cogimos ese 318 y ese que te comento a medias. Muy bien. Hasta que ya como que se nos quedó un poco corto. Yeah. Que ya decíamos, ay, es que quiero más. Hay una curva muy larga en Miranda que muchas veces no podíamos porque el coche no daba de sí. Que pues quitamos este y cogemos uno solo para circuito. Nos ofrecieron un 25 que ya estaba vaciado, porque claro, con ese íbamos con los asientos y todo. Pelo. O sea, como estaba, solo diferencial soldado, que yo me acuerdo que llegaba al parking del cole, bueno, del cole, del centro, y yo en plan, que no vean los profesores. Así iba, sí. Qué guay. Y cogimos un 25 solo para circuito. Y estuvimos, bueno, o sea, unos dolores de cabeza, siempre se nos pinchaba el radiador. Cambiamos de motor 3 veces. Hola. Ese coche, fatal. Y entonces ya vino este, porque ese 325 me lo quedé yo, pero como te digo, dolores de cabeza, él ya se cogió otro 25, empezó a rodar con él, ese coche estaba ya muy bien preparado. Y claro, yo me quedé la chatarrilla, pero es que nunca terminaba una tanda. Yeah. Era un horror, tío. Aparte que yo era una paquete y si no me salía y lo chocaba contra no sé qué, un día le arranqué una suspensión. O sea, si yo entraba ya con una ansia, unas ganas de ¡guau, qué guay, no sé qué decir! ¡Bum! Fatal. Me subía pa'l monte, súper mal. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, el día que estrenamos este, nos costó un montón hacer... Bueno, no tanto como el que estamos preparando ahora, que luego te cuento. ¿Este lo comprasteis vaciado y tal? ¿O ha sido un proyecto de vaciar y tal? No, este iba a ir al desguace. Uy. Y me lo dejó un amigo por 300 euros. Toma ya. El chasis, pelado. Y fuimos cogiendo todo poco a poco. Pero bueno, tuvimos que quitar la brea, la típica brea, sí, esa. Sí. Pero no tenía ni asientos ni nada ya. O sea, el tío ya había quitado todo para ir vendiendo poco a poco. Muy bien. Y me quedé yo el chasis. Muy bien. Te dejó lo más pesado. Sí, es una muy mierda, pesado eso. Pero bueno. Muy bien. Y claro, ¿este qué motor lleva? Es un 28. Vale. Cuando lo montamos le metimos un 25, pero nada, a los como 3 meses, 4 de estar rodando con el 25,
nos rayamos y tú, 28, venga, vale, sí, lo metemos. Y lo hicimos entero y lo metimos y es el que, es que, o sea, una diferencia del 25, que estaría quemadísimo también, a meterle un 28 hecho entero, o sea, yo noté una facilidad de conducción increíble. ¿Cuántos caballos saca ahora este? Nosotros lo metimos una vez en banco y dio 207. Ahora no sé si siguen algunos. Bueno, algunos se han escapado. Igual se ha quedado por el camino. Sí, ¿no? Pero bueno, oye, no está nada mal. No, está muy bien. O sea, al final también yo... Sí. Todo el mundo dice que corre muy bien, que se ve muy bien, nunca me ha dado ningún problema. Yo estoy muy contenta. Si tienes un BMW, esto te interesa. Hemos lanzado un kit para que podáis montaros la doble pinza del coche con todo lo necesario. Lo podéis venir a montar aquí a Refuel, os lo podéis montar a casa. Freno de mano, el líquido necesario, los adaptadores para la doble pinza y todo el sistema de latiguillos que necesitáis. Vamos a hacer drift. Sí. Qué guay. Claro, además coincidimos en el trazado del circuito de Cheste y la diferencia es bastante grande de caballos entre... Es abismal. Es mucho. Sí. 200 y poco caballos se notan mucho de diferencia. Sí. Bueno, es el doble, básicamente. Pero ibas súper guay. Es que yo voy a tope. Es que más no puedo... Voy a lo que da el coche. Es Aitor Galán ese. Aitor Galán va muy bien. Pero el de Aitor Galán tiene más caballos. Aunque él diga que no, tiene más caballos. ¡Ah, pillín! Sí. ¡Ale, ale! Sí. Aitor, que se pone la medallita, Que nos la sabemos. Ya vendrás a... Ya le dije yo, vente a hacer un... No, no, yo no. Sí, 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 sí. Venir, que venga y que diga, que diga. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya sabemos entonces de dónde... ¿Tiene apodo? Pistachín. Pistachín, vale. Le va el pelo, Pues ya sabemos de dónde ha venido el pistachín y las aventuras de también pues cambiar el motor y tal. ¿Habéis modificado más cosas del coche? No, realmente está prácticamente en serio. O sea, te diría que de lo que es el coche de origen, no tiene nada, porque como mucho las puertas, porque entre que me he chocado. O sea, las aletas de adelante, que te diga mi padre. O sea, ya entraba a la tanda y me decía, no quiero pintar más aletas, tú sabrás lo que haces. Y bumba. Y bumba, o sea, sí, sí. Realmente, a mí es sí, una pero... de las cosas que me apura esto del drift. O no, no el te drift. Gusta. Chocarme no me gusta. Y es lo mejor. Ya, pero no es lo mismo encontrar aletas de BMW sí, tal, que, ¿sabes? Que digo, es que ahora vete a tú el cristal. Y a buscar y no ¿sabes? Sé qué. Está roto. Digo, me tengo que cambiar el cristal porque si no, no me dejan competir. Claro. 500 pavos, hijo. Vaya palo, tío. Ya, eso es una putada. Es una putada. Sí, estoy ahora en búsqueda, no sé si conoces los kits KBD, pues son kits irrompibles, ¿vale? No se rompen. ¿En serio? Te lo juro. No se rompen. Yo necesitaría eso. O sea, el Mazda de arriba, luego os lo enseño, ¿vale? No se rompen. Son de poliuretano, de plástico muy raro. Y tú lo pillas. O sea, yo he hecho la prueba de pasarle un tráiler de 18 toneladas por encima, salir disparado un metro y medio era un bumper trasero, ¡boom! Caer. Y yo, eso es lo que yo quiero. Hostias. Sí. Yo te lo necesito, ¿eh? De BMW hay solo los paragolpes delanteros y traseros. Pero bueno, algo estamos haciendo porque, claro, digo tú, la peña, las fibras se van a... Es que explotan. Hombre, tú y en los desguaces y todo. O sea, yo porque me patrocina Desguaces Vida Horreta y le llamo, oye, ¿tienes por ahí dos aletas y un paracheques? Venga, pásate y desmontamos y... Muy bien. Pero que se van a acabar, que los 76 tarde o temprano se van a acabar, que los estamos llevando a la extinción a este ritmo. No, es que ahora ya... Además, el drift está de moda, ahora también eso luego iremos hablando. Ya tenemos al pistachín, ¿vale? Tenemos, has dicho, tu padre y tú. Ajá. ¿Qué más equipo tenéis? O sea, tenéis un equipo de carreras, ¿no? Básicamente. Sí, 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 total. Y... O lo intentamos. Bueno, al menos... Tenemos a mi las padre. Las ganas están, ¿no? Eso es. Pues la está. Actitud es lo que cuenta. Pues ya está. Oye, es así. Es participar. Eso es. Eso ya, pero la actitud sí. De hecho, hace poco hemos hecho chaquetas ya con la función de cada uno, así que ya vamos en plan cada vez muy bien. Más nivel. Entonces, mi padre es el team manager. Muy bien. Yo soy piloto, solo piloto, porque no tengo ni idea de tocar nada, no me gusta, cambio ruedas ya. Muy bien. Tengo a Koldo y a Igor, que son los mecánicos. A Borja, que es el cámara, y luego tengo a Puri, a Nayara y a Aritz, mi chico, que son staff. Toma ya. Para lo que necesites. Muy bien. ¿Están todos aquí? No, aquí tenemos solo a Laita, a Puri, a Aritz y Koldo. Vale, nos falta el cámara, ¿no? Sí, el cámara, un mecánico y staff. Muy bien.
toma ya. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Aparte de romper cosas. ¿Qué no hacéis? Ostras. Eso tiene que ser un show, ¿no? Entonces, ahí en el... Le llamáis pabellón, ¿no? El pabellón, sí, eso es. Sí, tiene que ser un festival, ¿no? Pues mira, nosotros lo decimos sábado día de pabellón, ¿vale? Porque todos trabajamos, estudiamos, otros trabajan en dos sitios. Es un caos. Entonces, los únicos días que nos podemos ver son los sábados. Se suelen resumir en mi padre Coldo Igor trabajando, Borja y yo molestando un montón, y los demás, pues yo qué sé, haciendo caso a los perros o que hay que pasar algo, le pasas para ayudar y ya. Pero sí, sobre todo suele ser eso. Pues son días, entonces, está guay, son días de reunión así. Es genial. Para mí es como... Ya, yeah, el momento, ¿no? Sí, sí. Qué guay eso. Que no sea carrera, estamos todos juntos y no sé, nos lo... ¿Y en qué competís? ¿Cómo se llama el equipo? ¿El equipo? ¿Tenéis nombre de equipo? A ver, en sí no. La matrícula del coche. O sea, no puede ser que vayáis todos uniformados y que no se llame el equipo de... No, le decimos RTD, Rebechique Drift Team. Ah, muy bien. Bueno, y ya está, ya tenéis nombre de equipo. Sí, vale. ¿Y en qué competís? Yo compito en drift y en subidas de montaña, allí en el País Vasco, generalmente. ¿Eso es también ir de lado o es, va por tiempo? Es por tiempo. Vale. O sea, en el reglamento pone que tienes que ir a tiempos. Yo lo estoy intentando, pero es que... Se va. No me sale. De verdad, yo lo intento. De verdad, y que te digan, que digo, esta voy a ir focus, tengo un amigo que corre en rallies y es un crack, y siempre intentamos ir antes de la subida para reconocer el trazado, y él me enseña y me dice, aquí acortas, aquí fíjate en ese vértice y tiras allí, aquí y aquí. Y yo lo intento, tío, de verdad. Pero es que luego llegas ahí y ves toda la gente, ¡dale, no sé qué! Y tú... Es que... No puedo, no puedo. Bueno, oye, no pasa nada. Seguramente vas más rápido que algunos siendo... Sí, claro. Sí. A ver, siempre quedo de la lista de las últimas. Bueno, nunca la última, pero bastante bien. Pero sí, sí, sí. Luego... Al final, oye, te lo tienes que pasar bien. Sí. Yo siempre digo que si nos pagaran por competir, ¿no? Si ganar, pues habría un premio ahí bastante guay o yo que sé, una sponsorización y tal, pues entonces ya... No, pero vamos a... Yo voy a disfrutar. O sea, para mí las subidas, si no me choco y no pasa nada, o sea, al final tú, que es peligroso. Ya, ya. Que hay gente, hay barrancos, hay árboles, hay... A mí me daría mucho respeto, ¿eh? Mucho respeto. A ver, sí, supongo que sí, no sé. Sí da cosa, los días antes estás más nervioso que... Porque te planteas otras cosas. Ya. ¿Sabes? No es como ir a un circuito que, bueno, tienes nervios y tal, pero es diferente. Sí que estás un poco como... A ver, relájese, ¿sabes? Pero, tío, luego te montas en el coche, metes primera... No, ya me imagino que una vez estás subido ya dices... Sí. A tomar por culo. Yo para mí voy a tope. O sea, luego, típico final... Nosotros grabamos todos los días, como te he dicho, para YouTube, ¿no? Y luego yo termino diciendo, guau, pues yo iba súper rápido, no sé qué, y Borja, el cámara, siempre me dice, a ver, rápido no ibas. Y yo para mí iba a toda hostia, ¿sabes? Ya. O sea, los árboles iban... Otra cosa es que otro vaya más rápido, ¿vale? Pues, claro, pues eso es así. A mí sí, esta lectura me gusta, ¿ves? Yo el otro día, en la competición, me vino un tío y me dijo, tío, lo haces muy mal, ¿sabes? Y yo me lo quedé mirando y yo le dije, tío, pues yo pensaba que lo hacía muy bien, ¿sabes? Ya. Pero bueno, no pasa nada, oye, tomo la ventaja, o sea, está bien que me diga. La crítica. Está guay, ¿sabes? Ajá. Pero sí que es verdad que cuando tú vas dentro del coche piensas, ni el Toretto. ¿A que sí? ¿Sabes? O sea, ni el puto Toretto. Una vez estábamos echando unas batallas, creo que con Jordi Torres, un amigo, y yo me acuerdo que saqué la mano, tío, para tocar al coche, y yo diciendo, o sea, salí yo, ¿has visto? ¿Has visto? Casi lo toco, no sé qué. Luego ves el vídeo de la cámara, tú, 5 metros, y en plan, ¿qué dices? Yo, no sé si te pasa, pero yo creo que vemos cosas que no pasan. ¿A que sí? ¿Sabes? Te estás emocionando tanto que te lo imaginas y luego piensas que es real. Y luego tú ves esa imagen, yo por ejemplo, recuerdo, ¿no? Cheste y miraba y decía, ¡buah, chaval! Es que, ¡buah! Y luego veo las fotos, ¿sabes? De fuera, que me grabaron. Y claro, ves eso y ves otro y dices, ¡vaya puto matao que soy, loco! Pero bueno, es igual, lo importante es la actitud, como eso tú has dicho. Tú te lo has pasado bien. Yo me lo he pasado en brutal, la verdad es que flipé en colores. Entonces, en el mundo del motor, empezaste con una moto de cross. Sí. ¿No? En realidad, sí. ¿Y ya no haces motos? No. Me gustaría, pero es que no tengo tiempo. Y mira, cuando cogí el primer 318 IS, esa misma semana o ese mismo mes,
Mi aita me regaló una moto 125, cuatro tiempos, que matriculada, o sea, así, ¿eh? Joder. Como yo de pequeñita, es perfecta. O sea, llego al suelo, ¿sabes? Muy bien. Y, tío, no la he usado. Ya. Yeah. La llevamos a las carreras y la usan estos, pues, para moverse por yeah. el paddock y así, pero es que soy un poco paquete, tío. No me siento tan segura como en yeah. el coche. A mí también me pasa. Sí, soy muy paquete, hasta en la bici. Yo en moto me suelo talegar sí. muy a menudo. Y en sí. cross ya ni te cuento. Se me escapa la moto, sí. me como los árboles. Yo lo dije, me gustan, pero no es mi fuerte. Es verdad. ¿Sabes? Sí. A mí me gustaría, ¿eh? O sea, y jo, veo y digo, buah, tío, este fin te quiero ir, no sé qué, me motivo a saco, pero luego. Ya. No sé. Bueno, entonces, bueno, no pasa nada. Que tengo que retomarlo, ¿eh? O sea, sí, yo ya lo he dado por perdido. No, yo no. O sea, si tuviera mucho más tiempo, lo haría. Sé que es una de las cosas que tengo pendientes, pero ahora no tengo. No es el momento. ¿Y tú qué? ¿Cómo definirías tu vínculo con el mundo del motor? Uf, es que es una parte de mí. Es que es lo que te digo, para mí el sábado es día de pabellón. Yo no voy al pabellón y ¿qué hago? Ya. Yeah. ¿Qué hago? Sí, vale, pues si hace bueno me voy a la playa, si hace malo me voy al monte, pero es una parte más de mí. Ya. Yeah. No podría. ¿Y qué? ¿Y mi equipo? Ya. Yeah. ¿Qué hago? Nosotros alguna vez nos vamos a tomar algo y es como, o sea, nos lo pasamos bien, pero... Falta el coche, ¿no? Sí. Ya. Yeah. No sé. Falta lo nuestro. La jarana. Mm. Ya. No, sí, verás, sí. Es que al final no deja de ser un hobby o una manera de vivir, ¿eh? Es así. Hay gente que lo tiene, o pues, oye, yo tengo el coche, hay carrera, voy, corro, dejo el coche, me olvido y me piro, ¿no? Y otros, que sí que es verdad que, bueno, yo ya es que estoy todo el día metido, ¿no? Dentro claro, tú de trabajas aquí. Yo también trabajo, ¿eh? O sea, trabajo en un concesionario de BMW y estoy todo el día entre coches. Pero no sé. No es lo mismo. No, no es lo mismo, no son mis coches, no es mi... Claro, yo es que tengo al equipo aquí metido. Claro, es que por eso, esto es tuyo, esto es... Eres tú. Sí, sí, aquí es... Todo el día ves el Corvette... Claro, tío. Vas por ahí, pum, ostras. Es así. He pensado qué tal, ¿no? A la hora de comer, estás ahí... ¿Por qué no le metemos? Ah, sí, sí, no, ahora el short shift, venga, vamos. Claro, y estás con tu equipo todo el tiempo. Eso tiene que ser la hostia. Es muy guay. Claro. Es muy chulo. La verdad es que creo que tener un equipo... Es muy importante, es como tener una familia, ¿sabes? Sí. Y al final poder disfrutar de ellos, estar con ellos, estar tranquilo, ¿sabes? Estar en un entorno de, buah, estoy con mi peña, ¿sabes? Eso es, y compartir algo que os une. Claro. Es así. Eso es muy guay. Sí, sí, la verdad es que sin los equipos no llegaríamos a ningún sitio. Yo no, desde luego. Yo tampoco, porque si tengo que hacer mecánica en el Corvette, buah, liamos una que flipas ahí dentro, ¿eh? Ostras, tú. Yo lo intento, ¿eh? Ojo, yo bueno, lo intento, ¿eh? Vale, bien. O sea, en plan, tío, haz esto. Yo lo miro y digo, yo prefiero ordenar. ¿Sabes? Yo ordeno. Tal cual. ¿Vale? O sea, tío, tú dime, no pasa nada. Limpio, ordeno. ¿Quieres agua? ¿Sabes? O sea, en eso plan... Es. Sí, que estás ahí dispuesto. ¿Sabes? Pero, hostia. A mí una vez mi padre me dijo, vete a cambiarle aunque sea el coche al aceite, que eso ya sabes. Podría vale. hacerlo. Le quité el tornillo, ¿sí? Salió el aceite. Claro. Y no le pusimos. Le puse el tornillo y lo partí. Claro. Y dije, joder, pues al final ha salido más es trabajo que... la mierda que he hecho yo sí. que si hubiera venido él y lo hubiera hecho. Entonces, seguramente. No sé. Sí, sí, es que es jodido. Sí. Es que a mí hay a ver, es que es lo tuyo o no lo es. Es que es lo que no, yo le digo no a la peña. Está claro. Hay mucha gente que no, yo quiero ser mecánico. Ya. Yeah. Y yo lo miro y con todos los respetos del mundo, le digo, ¿tú has hecho algo? O sea, tú has... Yo qué sé, yo lo he intentado, ¿vale? Sí. O sea, yo tenía un patinete a motor, lo desmonté, hostia. Desmonté el motor, dije, ¡buah, es que ya verás, no ha funcionado nunca más! Y me ha pasado, o sea, muchas veces, claro. ¿vale? Pero no, ya he dicho, es que no es lo mío. Yo tenía... ¿Te has dado cuenta? Claro, mi colega con el que hacía todo esto, Tacho, me lo quedaba mirando y decía, es que ¿cómo lo hace? O sea, ¿por qué te sale a ti? Que, yeah. No, digo, porque es que esto va así y tal. Digo, pero... Sí. Si no hay ni un regla... ¿Cómo lo ves? Eso no, es. Tío, pero hostia, esto va así. Hostia, yo te doy agua, tío. Sí. Dime, yo ordeno y ya te ayudo, a ¿sabes? A mí me pasa igual. O sea... Estos se ponen ahí a maquinar y digo, sí, wow. Sí. Pero... Yo doy ideas. Me oye, desconecto. Sí, sí, rápido, al final. ¿No? Oye, he pensado que a lo mejor... No, tío, esto no, digo. Ya está, tío. Vale, ya ningún está. Problema. Todo bien, ¿sabes? Nada, apoyamos. que me quedo ahí, tal, Sí, sí, no, no. Yo me quedo atrás, miro, aplaudo, tío, de puta madre y ya está. Y en el tema del motor, ¿qué proyectos tienes a futuro? Un poquito tema coches, tema sí. personal,
Vale. ¿Para dónde va el RTD, se llama? Sí. Vale. A futuro espero que corto terminar el otro coche que estamos preparando desde antes de pandemia, que decíamos, es que la pandemia nos ha paralizado un montón. Somos nosotros que estamos un poco... O sea, nos paralizó un montón, pero también, claro, terminó y queríamos seguir rodando. Entonces, no hay dinero para todo. Como te digo, el ir a hacer el coche es ir el fin de semana. Si nos vamos a rodar, otro fin de que el coche no se hace. Y claro, previo a un evento o una carrera, tú tienes que preparar este. Que vale, que generalmente no tenemos nada que hacerle más que cambiar ruedas, pero es tiempo. Entonces, la idea es terminar ese coche cuanto antes. Es un E36 Coupé, en este caso, porque este es cuatro puertas, es berlina. Con un motor V8 4.4, que queríamos algo un poquito más potente, pero como no hay, no hay, y hemos metido lo que, para lo que me llegaba, nos llegaba. Y terminar eso cuanto antes, intentar dar un poco de caña en el Campeonato de España, y a mí sí que me gustaría en un futuro poder salir de España a rodar, pero ya te digo que no es algo que diga, lo tengo que conseguir, porque prefiero ir paso a paso. O sea, no me voy a poner metas imposibles. Primero es terminar el coche, tengo el coche. Lo llevo bien, porque tendría que acostumbrarme a él. Vale, ¿ahora qué puedo hacer? Y es que no es todo eso, o sea, es también dinero, tiempo... No dependo de mí, como te he dicho, si me hiciera yo el coche, sería solo yo, pero dependo de ellos. Entonces, tienen que alinearse muchos astros para poder decir algo con certeza. La idea es esa. Estamos hablando que si en 2015 empezaste... Sí. A ver, muy lentitos tampoco vamos. Vale, he corrido mucho con este. 22. Nos hemos directamente reventado dos años de nuestra vida. ¿Sabes? O sea, que al final son nada, llevas poco. Bueno, pero yo veo a la gente, tío, que dice, me empiezo con este proyecto, no sé qué, pum, y en seis meses lo tienen en la calle. Yo no entiendo de dónde sacan el tiempo y el dinero. Yo no puedo. Bueno, no, eso ya cada uno... Sí, por eso. ¿Sabes? Entonces... Tiene que saber dónde está en su límite. Es importante. Eso es. Huertes lo dijo. Tienes que tener un coche que tú puedas mantener. Te puedas permitir. Claro, eso porque es. Cada si uno no... Llega, no puedes vivir por encima de tus posibilidades. No. Eso es así. Sí. Es que es imposible. O sea, es imposible. Yo siempre digo, quiero un LS, quiero un LS, no sé qué. Claro. Porque quiero. Ya, claro, vale. ¿Y el dinero? Porque vivo sola ahora también. O sea, es que... Es que todo no se puede. Y ya verás, o sea, la vida se va complicando. Este es el tema, ¿eh? Llega un momento, que yo es lo que estoy viviendo ahora, que tú estás ahí con tu pasión, estás solo, o tu pareja, sois los putos amos, sí, vamos, sí, toma, venga. Y luego empiezan cosas, ostras, no digo, pero yo en mi caso, pues un hijo, ah, qué guay, ya está, ¿eh? Liada. O sea, ya no... Hostia, voy a... Este fin de semana... No. Es que... No, ¿cómo? O sea, es que ya no eres tú. Ya no eres tú. Es así. O sea, hay que aprovechar el ya no eres tú. Sí. Eso es muy importante. Es verdad. Porque luego... Sí que es verdad que luego vuelves otra vez a ser tú, ¿no? Porque llega un momento que el niño... Dice, es más independiente, sí. No me calientes la cabeza, ¿sabes? Pero hasta que esto no pasa, es esa etapa de decir, ostras. Das todo para otra persona. Claro, mi vida. Mi vida... Es que te cambia todo. Ya no es mi vida, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, por eso. O sea, ir a los eventos, yo antes... O sea, es continuo lo de los eventos, ya lo sabes. O sea, cada fin de semana hay tres. Tienes que escoger, vale, ¿dónde vamos? Aquí, ahí, vale, pues vamos allá. Ahora ya es dos al mes, uno al mes. Claro, hombre. ¿Sabes? Y claro, ya sí vas con el... Pero bueno, es muy bonito, ¿eh? O sea, mola mucho. Precioso, ¿no? Es muy guay. ¿Qué tienes vas que a decir? Claro. Tienes... No, no, en serio. Tienes que aprender a convivir. Mira, yo, con los dolores de cabeza que le doy a mi padre, como me salga un hijo, una hija como yo... Pues da igual, la dejo en una gasolinera. O sea, pues va a salir, te lo digo. Porque ya no es... Ya, a lo mejor no te dice, quiero un coche. Te dirá, oye, vamos a montar a caballo. Ya. ¿Sabes? Bueno. Y tú vete a montar a caballo. Y cómprale un caballo, claro. No, bueno, o alquílalo, pero da igual. Sí. Tú, ¿sabes? Estás viendo cómo va montando un caballo, ¿sabes? Al final la vida te va poniendo en tu sitio y el tema del tiempo es muy relativo, también te digo. Sí, es verdad. Pero bueno, entonces, proyectos a futuro. Tienes tu nuevo coche que quieres acabar. Terminarlo. El motor al final es un V8, ¿no? ¿Has dicho? Bien. ¿Irá turbado? No. Vale. No. Yo, es que a mí los problemas, ya veo Carly, Colcha, tal, cercanos y no cercanos, todos así. Te montas en, monté con Fillo también el año pasado en Andorra
Y lo mismo, no, espera, todavía no le voy a dar, que es que hasta que se caliente el no sé qué, no, es que aquí sopla de más, no sé qué. Tú, yo me meto en este. Llegamos al sitio, levantamos de atrás, calienta el grupo. El coche se va calentando, temperatura ok, entro, caliento ruedas. Yo no ni, paro. Yo ni caliento ruedas. Ah, pues genial. O sea, guapap. Tranquilo, sí, sí, guapap. Sí. Digo, toma, esto va de puta madre, ¿sabes? Eso. Salgo, miro, todo bien, ¿vale? Sí, ¿qué sí, es eso, pum, tío? Meto la argolla del extintor y hasta la siguiente. Eso es, eso es. Y ya está. Es que es para disfrutar, o sea, bastante, no sé. Que, creo que en general tenemos ya bastantes problemas como para encima, el día que vas a desconectar. Claro. Estás todo rayado porque el coche no te anda. Tú, entiendo, te has chocado o ha pasado esto o... Vale, puede ser, pero una, otra, 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 ni de coña. Yo estoy... ¿Sabes lo malo de esto? ¿Sabes los dos demonios, no? Entonces, ahora mismo el del turbo está siendo muy grande. Hostia. Y tengo uno, además, para el S1, ¿sabes? Además que es poner... Le conectas la admisión, es un supercharger, o sea, es un procharger, ¿eh? ¿Sabes? Pero no quiero hacerlo. Pero quiero hacerlo, ¿sabes? Yeah. Porque yo quiero escuchar el... ¿Sabes eso que dices? Yeah. Sí, sí. Que digo, no voy a hacer nada tampoco, porque tampoco nos... Pero da igual, ¿sabes? Hay que ir con cuidado. Tienes ahí, Hay que ir con cuidado. Hay motores turbo fiables. Si los haces soplar poquito, yo es lo que le he dicho, digo, mira, si lo ponemos, de momento, no pasamos los 500 caballos. Es que eso no va a pasar. Vas a querer más y más. Eso es verdad. Pero entonces ya será hacer otro motor. Ya. Que ya puede ser un LS3, por ejemplo, con turbo, soplando 0.8, que ya está bien, que no se va a romper. Tú ya sabes que eso no se va a romper. Ojalá. Pero entonces ya son neumáticos, tal... Claro, yo... Es que es todo. La peña flipa todo conmigo. Sube. Yo voy y digo, yo es que he quemado dos ruedas. Me dicen, ¿cómo vas a quemar ruedas, tío? Dos ruedas. Yo no quemo neumático. Me he llevado, no sé, ¿cuántos neumáticos nos hemos llevado a Andorra? Muchos. ¿Sí, y ¿no? a veces me decía, es que no... ¿No los vas a fundir? No los vas a fundir. ¿En serio me dices? Te lo juro. ¿No saca humo? Es un pussy. Soy un pussy. Sí, sí. Pero voy de lado. O al menos yo me creo, ¿sabes? Eso, eso. Yo dentro del coche voy así de y digo, hostia, tengo que ir de lado. El humo, no sé dónde está, pero da igual, yo voy de lado, ¿sabes? Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo, así pues que... Pues ya está. Tranquilo. Es que es un drift económico, o sea, es la polla. Ya, que no, es ¿sabes? Verdad. Yo veo a los demás, tío, no tengo ruedas. Y yo digo... Pues yo no he gastado ninguna. ¿Qué dices, tío? 20 ruedas para todo el año. Pero te es lo perfecto. Juro. O sea, en la última carrera las cambié por decir, las voy a cambiar. Por hacer algo. Por hacer algo, ¿sabes? Sí, porque sí. Me las he llevado, para gastar. Pero digo, es que llevo 4 semis y no las voy a gastar. Lo tengo asumidísimo, ya verás. Hostia, tío. Vas a flipar. Ya veremos. Y el Corvette empuja, ¿eh? O sea, no es sí, eso de decir. Que lo que pasa que... No sé, yo no sé por qué no. Yo creo que te tendrás que ir haciendo, llevas súper poco con ese coche, está, tío. Sí, claro. Yo me acojono cuando voy cortando, yo creo que ese es el problema, ¿sabes? Ah. Veo a los demás, y yo veo el coche cortar y me rayo. Ya. No me gusta. No estás acostumbrado. Sí, no... ¿Sabes? Tú tienes que ir con el coche como si fuera robado. Y a eso me dicen. Tío, es así. Pero es que me sabe mal. Pues no, eso tienes que cambiar, hasta que no vayas con esa mentalidad, no te la vas a sacar. Ya. Bueno, vamos a intentarlo. Que sí. Pero el Aitor me dice que soy un pussy, sí. Es un cabrón. Claro. Sí, también. No, este es otro rollo, ¿eh? ¿A ti te lo dicen? Yo se lo dejo. Yo no se lo dejo. Yo sí. Nosotros hacemos una al año por lo pero menos. ¿Pero tú se lo dejas y dices quien lo rompe lo paga? Hombre, es que el que lo rompe... A ver, lo van a arreglar ellos, quiero decir. No sé, si a mí ¿lo me ves? Da igual, ¿sabes? Quien lo rompe lo paga. No, es la puta escucha. Norma escrita, ¿me entiendes? ¿Dónde? Claro, pero ves... Las piezas me las van a dar a mí, yeah, o sea, de las piezas están, luego las van a arreglar ellos, lo rompan ellos o lo rompan yo. Ya, pero este no lo va a arreglar el cabrón, este lo va a filmar, tal, pero no lo va a arreglar, ¿sabes? Y tampoco lo va a pagar, entonces es la putada, por eso no se lo ya dejo, te entiendo. ¿Sabes? No. Me intenta hacer la rosca siempre. Pero bueno, algún día sí que lo voy a dejar, porque realmente el Corvette es muy fácil de llevar. Es un coche que es muy fácil. Pues no parece, ¿eh? Sí. No sé. A ver, hay una cosa que hay que tener clara, que no gira, ¿vale? El coche no gira. Genial. O sea, tú haces así. Empezamos bien. Y ya está, pero da igual, como tienes mucho culo, o sea, mucho sí, gas, lo puedes... enseguida tal, uh-huh. Pero de una no gira. O sea, yo tengo que hacer maniobras normalmente. Yeah. Veo a la peña que hace y ya gira de una y digo,
hostia, ¿eh? Ya, es verdad. ¿Cómo gira tu coche, tío? Y el mío... Que parece bueno, fácil, ¿verdad? Pero dentro de eso, creo que el motor es tan sumamente fácil, tú vas a... O sea, tú te equivocas porque tienes de marcha, caballos, tío, claro. Par. Eso es, yo quiero par, como el Pedro. Y te quedas... Igual, te quedas cruzado, tienes ángulo. Da igual. Y da igual, porque le pisas y vas a salir hace, de ahí. Claro. Tú sí, te sí, crees sí, que vas girado, que normalmente no pasa, pero es igual, tú vas un poquito así, hostia, mira. Luego te ves de fuera y dices, hostia, menudo melocotón de curva, loco. Pero da igual, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué no tienes ambición para ir a correr fuera de España? No es que no tenga ambición, sí que me gustaría hacerlo. Pero como te digo... Pero no es un imperativo. Es curioso, porque eres de las... o de los pocos que has dicho esto, y todo el mundo, oh, sí, yo quiero ir a correr, y no sé, supongo que a lo mejor soy más cauta en ese sentido, sé que no puedo correr antes de andar. Yo con esto he corrido en Valencia, Campeonato de Europa, ¿qué hacía yo con esto? No hacía nada. He corrido en Nogaró. Es que es mucho más nivel. No, no, está claro que... Ya no se necesita... Sí, sí, es... No es por las manos, es que necesitas dinero ya para tener un coche en condiciones. Entonces, está claro, hasta que no tenga eso, no puedo aspirar a nada más. Eso está claro. Entonces, primero aspiro a eso. Ya. Cuando tenga eso, entonces digo, vale, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto. Me parece muy bien, la verdad. Todos... Yo, por ejemplo, ya estaba pensando un día en irme a Irlanda a correr. ¿Sabes? Porque digo, hostia, si tiene que molar tanto, eso tiene que ser la polla. ¿Sabes? Yo ya quiero ir ahí. Aunque no salga, porque seguramente veré eso y diré, ¡puas! ¿Dónde te has metido, campeón? Pero bueno, igualmente, oye... Pero es una experiencia, yo claro que quiero vivirlas, pero la cosa tiene su... ¿Cuántos años tienes? 29. Bueno, es que falta, estás con mucho tiempo. Mira, ahí el señor este, el Ángel, ¿no? ¿Se llama? Sí. Que Ángel Muñoz. Este tío va, no sé, me dijo, yo ya tengo 50 de largos, creo, no quiero cambiar más ruedas, me lo harás tú, digo, yo te lo hago, tío. Eres el puto crack, sí, no te preocupes. Yo me veo así. Yo también. O sea, yo creo que esto no se me va a ir nunca. Lo La gente dudo. Me dice, ¿qué? ¿Pero cuándo vas a parar? Y yo, en plan, es que no es una opción. Claro. Pararé si me quedo minusválida o yo qué sé, pero es que seguro que estos me hacen algo para que pueda rodar. Claro, yo siempre lo he pensado, mira, a lo mejor soy, ¿sabes? Cuando algún impedimento de esto, decir, tío, sí, lo mejor tienes más opciones, ¿sabes? Ser el primer minusválido en ganar algo de drift, yo qué sé, tío, digo, pues me meto de una, tío, ¿sabes? Nunca puedes parar, nunca puedes parar. Eso es así, y más si te gusta esto, porque al final creo que esto nos da la vida, hombre, ¿sabes? Esto de pum, pum, no sé qué, y si encima, ¿no? Tu círculo, tu círculo, sí, están metidos ahí, buah, esto tiene que ser es una, esencial, sí, o sea, una pasada. Y en tema de estudios, también tú combinas otras pasiones, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo el deporte, yo entreno y ahora estoy estudiando dietética a raíz de conocer a mi chico. Muy bien. Me empezó a llevar en la dieta. Ya hablaremos este fin de semana porque aquí dentro... Este se ha puesto fit también, el cabrón, ¿eh? Ya me ha dicho algo. Sí. Pero que aquí ya hace él. El cardio en todas estas instalaciones. Bueno, eso es un puto show, pero da igual. Comemos helados, ese también, ¿eh? Sí. Tendríamos que tener una dieta de refuel, porque no veas el equipo bolita cómo vamos. Sí. Vais rodando, ¿no? Vamos rodando. Vamos para abajo y hacemos blup y tuc, 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 ¿sabes? Y el tema del fit sí que le das mucha caña, ¿no? A ver, es que es algo que puedo hacer todos los días. Yeah. Entonces, pues sí, claro, no me cuesta nada coger. Yo salgo al mediodía a comer, tengo 3 horas de descanso, me voy directo al gimnasio, entreno, me voy a casa, como a toda hostia, me ducho a toda hostia y me voy a trabajar. A ver, no te cuesta nada, bueno... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Por? Porque entonces el mundo estaría lleno de peña fuerte fit, y sana, ¿sabes? Yeah. Sí que cuesta. Sí. No lo sé, depende de lo que te guste no, y depende claro, de lo que sea, te comprometas contigo mismo. Eso es. Ahí voy. Sí, yo entiendo que al principio la gente... O sea, yo llevo tiempo así, o sea, entrenando, lo que pasa es que pues, empiezas 3 meses y luego no vas una semana. Y dices, ya, total, ¿no? Luego de repente te empiezas a motivar otra vez, venga, que vuelvo, no sé qué. 6 meses, lo dejas y así. Y llevo como 2-3 años siendo constante, intentando cuidar la alimentación, pero seria, desde que empecé con Aritz, que me empezó, o sea, yo lo conozco porque me empezó a llevar la dieta. Y dije, hola, ¿me puedes hacer una dieta? Claro.
Así. Eso es lo que tenemos. Así nos conocimos todos, prácticamente, ¿sabes? Sí. Poner una nariz en nuestra vida. Y, sí, porque todos una es un puto show. Sí, total. Y claro, como ya... O sea, porque está muy bien que entrenes, pero si no lo acompañas con una alimentación, no vas a... Llega un punto que te estancas. Es que te digo que creo yo, creo desde una perspectiva de desconocimiento total, además no me gustaría insultar a Aritz para nada, ¿vale? No, ¿vale? Creo que es incluso mejor comer bien, bien que no entrenar. O sea, me refiero a que... Son las dos cosas. Sí, ¿tú? Pero prevalece, ¿no? Porque claro, tú no puedes entrenar, pero te puedes comer una bolsa de donetes de puta madre. Pero si no te la comes, al menos la mierda esa ya no entra. Sí. O sea, tú piensas que tu cuerpo va a estar contigo hasta que te mueras. Por eso. Que como no lo cuides, no sé. Pero nos hace esto como que nos cuesta, ¿sabes? Sí, es verdad. Es muy difícil. A mí me cuesta, ¿eh? O sea, yo en general como fatal. Hasta ahora siempre he comido súper mal. Kebab, kebab, todas las noches kebab. Pues que martes loco, dale pizza, McDonald's, patatas, McFlurry, no sé qué. Me flipa, o sea, a mí el olor a nugget, no te pierdo, ¿no? Me pierde. O sea, el pabellón ese ahora es un pabellón controlado. Yo me voy con mi tupper, claro. Hemos venido con el tupper, ¿has visto yo? Puta, tú. Y ha hecho la madre Coldo una tortilla que lo flipas. Que probaremos, ¿eh? No, ya no. No me cago en la puta con lo que me gustan las tortillas, tío. No me jodas, tío. Se la han comido. Hostia, ya. No, pip, pip. Snack entre horas, Aritz. Eso es malo, ¿no? Dicen. Pues aquí el equipo RTD se la ha pasado por el forro de los de estos. Bueno, no pasa nada. Sin problema. Y entonces tú durante este tiempo, ¿cómo te has ido viendo esta evolución? Porque creo que también es muy de coco esto, ¿no? De tan, pum, voy a, no sé qué, objetivos. Yo te veo que tienes los objetivos muy claros. Sí, pero a ver, también hay, o sea, a ver, yo llevo una temporada muy mal. ¿Sí? Sí. Es trabajar, estudiar, porque estoy estudiando lo que te he dicho, grado superior de dietética, que encima yo, como te he dicho antes, nunca me ha gustado ir a clase. Siempre he hecho muchas trampas, me han ayudado, hemos hecho, pues eso, previo al examen, quedar todos, venga, resumen rápido, letras. Y te lo aprendes, lo entiendes, vas al examen y suena la flauta. Y siempre un poco así, tú. Pero dietética ya no es... O sea, que he estado viendo nombres que te lo inventas tú y yo me creo que es así, ¿sabes? Me ha costado mucho eso. A mí me pasaba en psicología esto, ¿eh? Sí. Sí, hombre, yo me casqué 4 años de compartir la carrera con médicos, ¿eh? Es haciendo biología y tal. Eso es, eso es. ¿Esto qué es? Sí, fisiopatología aplicada a la dietética. Y yo, pues, en plan, ¿qué? Claro. ¿Eso se come? No sé de qué me hablas. Sí. Muy heavy. Sí, y bueno, porque me ayuda Barich, si no, ni de coña. ¿Pero a ti te gusta? A mí me gusta. Es que yo creo que el secreto. Pero ¿sabes qué es lo que me motivó? Lo que a mí me ha motivado a estudiar esto es que yo me veía tan contenta con lo que estaba consiguiendo gracias a él, que yo decía, tú, yo quiero hacer sentirse a la gente así de bien, ¿sabes? O sea, luego tú, que no es yo te hago una dieta y ya, tú tienes que cumplirla, que es lo que nos peleábamos mucho porque yo me la saltaba por el forro. Pero igual, yo decía, wow, tú, si me estoy poniendo todo tocha. Y me sentía tan bien y decía, tú, es que yo quiero hacer así de feliz a la gente. Yo creo que es fundamental. Verte bien te da autoestima, tío. Y... Hay que saber quererse. Sí. Y sobre todo creo que es importante entender en qué momento estás de tu vida, ¿no? Sí, y además que si tú mismo te vas poniendo metas por muchos problemas o bajones que tengas, vale, eso va a estar ahí, pero tú tienes un objetivo. Claro. Entonces, tío, te va mal en esto, en lo otro, no sé qué, pero da igual. O sea, yo sigo con esto, que por lo menos esto lo estoy haciendo bien y sigues, y sigues, y sigues. Entonces, al final es lo que te mantiene arriba. Es que si no, si, o sea, una persona sin metas y sin aspiraciones... Está perdida. Yo digo, se la comen. ¿Para qué vives, tío? Se la comen. ¿Para qué vives? Bueno, me da pena. Chavales, ya lo veis, seguidnos, ¿vale? Porque aquí hablamos de coches y de motivación y de lo que sea, tíos. Y de dietas. Dentro de poco haremos dietas aquí también, ¿vale? Canal con Aritz, pobre. Sí, sí, hombre, yo encantado, ya te digo. Yo, el cambio de Alex, ya te lo digo, o sea, bueno. Otra de las cosas que siempre nos preguntáis son el tema de los difusores Lips y los Short Shifts, que son especiales para BMW.
tenéis unas ofertas muy chulas en la página web que podéis consultar, sobre todo en Lips. Lo que tú dices, tienes que tener un objetivo. Si no luchas por nada, estás perdido. Hombre. Pero por nada no significa, no, voy a luchar para... No, no. Aunque no, sea es que... una lucha, micro lucha, micro objetivo. Claro. Y cuando lo consigas, te pones otros, porque cada persona tiene el cerebro y funciona de una manera diferente. O sea, unos, si le pones un macro objetivo, a lo mejor dice, ¡guau! Wow, ¿no? Hay que ir. Sí, cada uno dentro de sus posibilidades y poco a poco, pasito a pasito. ¿Y has conseguido esto? Pues venga, ¿a por qué ahora? Y pum, pum, pum. Y. Si no... Mira, voy a hacerte una. O sea, hablo ahora sin tener ni puta idea, ¿vale? Qué miedo. Pero, ¿tú cómo compararías la mujer en el mundo del drift, motor, y la mujer en el mundo del fitness? ¿Pero comparar en qué sentido? Pues porque me estoy dando cuenta de que seguramente, y estoy hablando sin entender, ¿vale?, al principio, pues como siempre, ¿no? Ver una, ¿no? Estoy hablando en modo neandertal, por favor, que ¿vale?, no se me malinterprete. ¿Vale? Pero en un principio, seguramente, cuando tú veías las primeras personas, las primeras chicas ahí corriendo en el mundo del motor, siempre están tachadas. Y esto ha sido así, ahora ya no, pero antes ha sido así. En el mundo del deporte me imagino que también pasaba lo mismo. Yo voy a hablar por mí. Vale. Vale, yo cuando empecé... Y la pregunta era, ¿cómo ves? ¿Cómo lo veo? Claro. Sí, vale. Yo cuando empecé con los coches, yo solo conocía a una chica que hiciera drift, que es Yaiza Hermosilla. Sí. Y éramos ella y yo. Y cuando empecé en el gimnasio, te puede decir el chico que es el monitor de allí, a entrenar fuerza, solo iba yo. Entonces, ¿cómo lo comparo? Yo, y a día de hoy, el gimnasio está petado de tías fuertes y tú vas a una tanda y hay muchas chicas, ¿sí?, cada vez más. Tenemos grupos de chicas de España para hacer tandas y no sé qué, y somos un montón. Tíos, están iniciando, no, todavía a lo mejor no hay nivel, o el nivel que nos gustaría que hubiera, pero... Pero hay actitud, pero ¿no? Nada que ver. Y hombre, aceptación. Que sí. Sí, sí, y... sí, 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 sí. ¿Y tú cómo lo has vivido? Tío, a mí sabes que me han llegado a preguntar a ver si yo quería ser chico o a ver si yo soy lesbiana porque me gusta estar fuerte y me gustan los coches. Sí. Te lo juro, tío. Bueno, pero es que hay gente que... Pero eso ya es en plan, ¿de qué cueva te has escapado? No entiendo. No, el problema está en es que es esto, tío. Hay tanto... ¿No? Es que ahora no me es prejuicio. Sí, y que la peña porque, no entiende sí, nada. Y claro, si tú nunca has ido a un gimnasio, pues igual se te hace raro que una tía esté fuerte. Pero si tú vas al gimnasio, la mayoría están ahí tirando con no sé cuántos kilos y están fuertes y se cuidan y vas al circuito y hay chicas y, joder, igual no son James Dean, pero tú, que le ponen ganas y que se arreglan el coche ellas solas. O sea, a mí me parece, no sé, que es el pan de cada día, que vamos evolucionando bastante bien. Qué guay. Sí. Muy bien, pues me alegro. Claro, al ver... No sé si te he respondido bien. Sí, no, yo quería ver, pues eso, ¿no? Si, porque como son tus dos mundos, yo sé que, a ver, es una realidad. Hay una parte de la población que esto no lo entiende. Sí, de hace unos años aquí todo ha cambiado mucho. Mucho. Porque estamos muchísimo más metidas, pero en todos lados. Seguro claro, que hay yo es lo que veo, una evolución súper positiva. Sí, sí, sí. Y a mí me flipa, ¿eh? O sea, me encanta el ver esto. Incluso hay niños ahora corriendo. Pero es que es de todo. Mira, el otro día me encontré con una amiga del cole y me dijo que ha sido la única chica en sacarse la carrera en su, no sé cómo se dice, en su año de ingeniero. La única chica. ¿Qué hostia esto? ¿Por qué? ¿Pero tú no crees que esto es malo? ¿Malo por? Porque ya estás etiquetando. Yo no estoy etiquetando. No, no, yo me digo, refiero la a gente, que... Ah, claro. Ha sido la única chica. Oye, ¿qué más da? Pero a ella le sorprende, porque al final comparamos con esto. Claro, pero por eso digo. Bueno, pero... Que ya sin querer, fíjate tú. Claro. ¿Sabes? Ya está... ¡Oh! La primera chica. Oye, sí. ¿Qué coño más? Como si, o sea, que... Es verdad. ¿Qué pasa? O sea, da igual, no deja de ser, ¿no? Da igual. Yo igual. ¿No? O sea, pienso así, que no hay que darle la importancia que se le da. ¿Para qué claro. diferenciar? No es la primera chica o el primer chico. Todos estamos corriendo claro. y ya está. Es que es ahí, ese es el punto un poco en el que muchas veces yo lo pienso. ¿Y qué más da que sea una...? O sea... Sí, sí, sí. Es que no entiendo, o sea, no vale, sí, muy bien, es una tía y qué, pues muy bien, que está haciendo lo que... Que a lo mejor le quieres dar bombo para que la gente, para que más mujeres se animen. Eso vale. Vale, eso está lo bien. Puedo entender. Eso está bien. Pero no. Pero no lo puedes usar. O sea, yo y en esto a veces lo digo, ¿no? No entiendo por qué, por ejemplo, oye, somos el primer equipo de chicas en correr.
pero es que os estáis autoetiquetando, sí, ¿sabes? Es verdad. O sea, no tiene que ser así. Oye, es el primer chico, pues es un equipo, ya está. Yo, por ejemplo, yo he sido la primera chica que ha subido al podium en el Campeonato de España. Yaiza, la que te he dicho antes, sí, fue la primera en ganar el Campeonato de España. Esto no es una etiqueta, esto es como demostrar que aquí todos podemos. Claro. Chicos, chicas, el camino está hecho, ahora que vengan los siguientes, claro, y que demuestren. Y ya está. No, a ver, es un precursor, está bien. Sí. Es en plan, esto es lo normal. Para mí, para el palmarés, claro, perfecto. Está claro, y para ella igual. Pero en realidad, todos, muy bien. Todos habrá igual que conocer a Yaiza. Sí. Los avisaremos a los dos ya que vengan aquí. Y ahora que has dicho esto de subirte al podium, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia esta? Fue un fin de semana que hubo de todo. ¿Sí? Porque fue al lado de casa, en el circuito de la Berría. El viernes entrenaba. Yo estaba trabajando y mi padre y el equipo se iban para allí con todo, para yo llegar y montarme en el coche. Y, total, que estoy saliendo a trabajar y me llaman. Que nos hemos dejado el parachoques en el pabellón, vete corriendo, que no sé qué. Buah, tira para el pabellón sin comer ni nada, meto el parachoques como puedo en el coche, me estoy comiendo un bollito yendo para el peaje, pum, la policía. Bollito, ¿no? Bollito, ¿eh? Fatal. En aquellas, fatal. Tío. Muy mal, muy mal. No, ¿puede eso ser? No hay que hacer. No. Conduciendo, nos íbamos comiendo y pum, la policía. Multa. Sí. 40 euros en ese cuando me pusieron por ir comiendo. Pues no. Ah, ¿no se puede ir comiendo? No se puede. ¿Qué dices? Sí, yo me enteré ahí también. No se puede, tío. Me hicieron drogas, no sé qué. Yo, mira, te explico la situación. Yo soy piloto y me estoy yendo a una carrera. No fumo, no me drogo, no hago nada raro. Múltame. Estoy claro, comiendo. Múltame rápido, múltame, que me voy, por favor, ¿sabes? Que tengo un montón de prisa. Muy bien. Vale, me multaron y me fui. Llegamos ahí, lloviendo, la de Dios, no me van los limpias, no veía nada, el coche me morreaba un montón, no daba una y yo, me quiero morir, ¿qué pasa? Ya ves. Fatal, fatal. El sábado, clasificaciones. Los limpias ya me funcionaron porque vino mi amigo Alberto a enchufarme los cables y me lo arregló. Vale, por lo menos veía, pero no daba pie con bola. Domingo, cayendo una tú. Que parecía que iba a aparecer el Arca de Noé por ahí. Sí, ¿no? De lado. Increíble. Flipas. Pues tiramos a las batallas. Creo que me tocó contra un amigo que se llama Miquel. Y tú, ¿qué gano yo? Y yo ya celebrando todo porque era la primera batalla que ganaba. Ya. Yeah. En plan, no me lo creo, tío, qué guay, no sé qué. Todo súper contento. Se ha ganado una batalla, tío, qué guay. Contra un colega que se alegra también un montón. Súper bien, y tú, venga, vamos a por la siguiente. Fum, voy a por la siguiente y que gano tú. Yo flipando, no me lo podía creer. ¡Buah, qué guay, que he ganado dos batallas, no sé qué, no sé qué! Primera. Ya ves. Voy y quedo primera. Bueno, la hostia, mola. Yo no, o sea, no sé, flipando, llorando, con el Aita, abrazados, no sé qué, súper guay. Qué no guay. Me lo creía. No sé, no era consciente, ¿sabes? Ya. No, yo no iba a... O sea, un año antes empecé a competir. No aspiraba a ganar. O sea, de hecho, yo empecé a aprender cuando empecé a competir. Bueno, es lo que comentamos, creo que lo comentamos. Es que es así, ¿eh? Eso es. Yo iba más perdido que un pitufo en Avatar ahí, ¿eh? Yo le pregunté a la peña, tío, no sé qué tengo que hacer. El primer briefing que fui, el clipping, no sé qué... Y yo, ¿qué es el clipping? Nada, nada. No entiendo. Nada. Y yo salía y decía a Aitor, tío... Yo no sé por dónde tengo que ir, pues, o sea, sí, porque claro, la medida del medio, y miraba a los demás, ah, sí, oye, una pregunta y tal, y digo, ¿qué entienden? ¿Qué dicen? Es que no entendía nada. Claro, y encima tú has llegado que sí, en inglés, en francés, en nada, portugués. Nada, yo bajé, oye, Carly, tío, explícame qué tengo que hacer, tío. Es verdad. Tú miraba, ahí, vale. Intenta ir por aquí, pero no te decía, salgas. Le decía, pero ¿y cómo se clasifica? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Es verdad, a mí me pasó eso. Yo para mí era, mientras no me saliera sí, y no me quedara recta, eso es lo que me y no dije. Me hiciera rosco, ya está. Tú gas, no te salgas y eso tal. Eso es, yo hacía vale, eso. Pero y luego, pues poco a poco te empiezas a fijar, sobre todo en los entrenamientos de batalla, son geniales. Ya. Porque te toca con uno, con el otro, y empiezas a aprender, le sigues, ves cómo hace él, dices, coño, claro, me voy a abrir más, claro, tal, no sé qué, y aprendes un montón, y es claro, cuando más he aprendido. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que ganas una vez y dices, tú, si he podido una vez, puedo dos. Sí, sí, no, está claro. Y ahí ya, pues, presión y ya con, fum, venga, vamos a hacer las cosas yo bien. Yo tengo ganas de esa sensación de sentirla. Sí. Sí, porque
creo que es muy bonito. Yo, por ejemplo, yo como vivo la competición, es lo que te digo. Si nos estuviéramos ganando millones, te diría, claro, tío. O sea, voy a por ti y te voy a reventar. Pero como no es así, pienso, oye, para llevar una copita a los chinos, pues prefiero llevarme bien con el tío de al lado y disfrutar de... Oye, pero escucha, a mí si quieres me puedes chocar, que nos vamos a llevar igual de bien. Pero no, espero no, que si no, es no, al no, revés... No, es por chocar, no es por chocar. No, si a mí chocar no me gusta, o sea, me da pánico chocar. Pero es por el batallar así en plan, sí. Ya... ¿no? Tú, pero es lo divertido, ya. De verdad. Y lo vi en la batalla con Ángel, que salí, sí. Y dije, ¡buah, chaval! ¡Qué pasada! ¡Que me está comiendo el culo, tú! ¡Flipas! Y mira que no lo veía, ¿eh? ¿Dónde coño está? Porque como no veo nada con el Corvette, esta carrera me voy a tener que poner los retros bien. Se me cae el retrovisor. Ah, es que yo este ni lo tengo. Yo es que solo puedo ver por aquí, tío. Vale. ¿Sabes? Es mi punto de vista, solo esto. Yo, adelante, no miras, ¿no? No miro. Solo siento si ya. El coche, joder, tú como me pasó con el coche ese de 1100 caballos que iba empujándome ya. Y yo decía, si mi coche está apagado ni lo escucho, tío. Si no, yo trazada y a mucha gente le pasa que va adelante y se pone nerviosa. Ah, no, sí. Te si puede no dar... Te pone... Yo como sé que no me van a dar, porque digo, oye, el tío de atrás tiene que saber te más puede que dar, yo. Pero ¿sabes? Claro, pero yo voy pensando, el tío de atrás sabe más bueno, que si yo. Bueno, si tú vas pensando eso, perfecto. ¿Sabes? Tiene que saber más que yo por cojones, ¿sabes? Porque estoy seguro que tiene que saber más que yo. Entonces digo, si no me va a dar, y entonces voy muy tranquilo. Claro. Pero cuando voy ahí, la primera vez sí que perseguí, pensé, hostia, que no es tan... Es muy chungo, lo difícil es ir detrás. Es muy difícil. Sí, lo difícil es, para mí lo difícil es ir detrás. Porque tú no sabes cómo va a hacer la trazada. Claro. O sea, yo, por ejemplo, mi amigo Jordi Torres, le tenéis que traer, yo con ese chico sé cómo hace todas las trazadas. Yeah. Entonces, puedo ir a su puerta, que sé que él no va a fallar y sé que toda la línea la va a hacer igual. Yeah. Claro, eso es bueno y es malo. Es bueno porque vamos a disfrutar un montón, vamos a bailar pegados y sabemos que muy raro que nos choquemos, pero ¿qué pasa? Que luego vas a echar batalla contra otra persona que no sabes por dónde te va a venir, entonces ya no sabes si dejar un poco más de margen, si achucharle, pero luego se te va muy por dentro, te echas encima, no sé qué. Pero así es como se aprende en realidad, ¿eh? Hay que darse la hostia al final. Sí, yo lo tengo sí. Claro, ¿eh? Me he comprado un kit de KBD, que lo sepas. Porque sé que va a caer. Sí, falta poco, ¿eh? Porque falta poco, ya te lo digo ahora. Tú has batallado contra un tío de 1000 y pico caballos. Sí, el tío tenía que ir flipando, ¿no? A ver, flipando iba yo, él no sé. No, flipando iba él. O sea, en plan... Sí, iba pegado, iba súper pegado. O sea, en general... ¿Cuál era? Fin de ¿Quién, semana... ¿Quién era de los dos? ¿Cómo el coche amarillo? El Armindo. Puede ser, sí. Brutal. Es que ese coche... A mí me solo... pone los... O sea, escucha, yo solo escucharlo tan cerca y yo en plan... ¡Oh, es que voy a tope y me va a pasar por encima, tío! Flipas, qué motivada. Para mí ha sido la hostia. O sea, es la hostia estar entre esos coches, porque es la caña, pero es una impotencia. Ya solo el hecho de no poder sacarme el trazado, eso es una mierda. Bueno, es que ese trazado era... Era para caballos. Sí. Era para caballos. Era para caballos. Para nosotros, yo considero, tanto los street como los semi-pro, hubiera estado genial meter un manji ahí. Hubieran salido unas batallas mucho más chulas. Ya, pero cuando meter uno te hacía hacer dos más, ¿no? No, porque sales de así y haces pam, pam, fum. Por eso. Vale, pero... Sí, te daba la recta. Nosotros... Sí, yo creo que sí, tío. Nosotros en Navarra, en la OSD, se hacía así. ¿Sí? Y luego las batallas más emocionantes. No, dice mi padre que no. ¿No? ¿Sales así? No, porque en Navarra es curva a la derecha, manji y curva a la derecha. Claro, es que... Y en Valencia es curva a la derecha, manji, manji y curva a la izquierda. Claro, yo creo que no daba. Ah, coño, es verdad, tienes razón. Porque la recta no daba para tanto manji. Es verdad. Era, ¿sabes? Como que muy corta para eso. Y para y muy larga llegar para ahí. Llegar. Yo decía, tío, yo no sé cómo llega la peña, pero yo llegaba que decía, me voy a pegar una hostia. No. Bueno, no. Sí, que sí. No. Sí, a tope y ya está. Sí, sí, a tope, está claro. Pero la hostia te la llevas puesta, ¿sabes? Y entonces, ¿tú qué opinas, no? De que la peña. Bueno, o sea, ¿tú qué opinas, no? ¿Tú te la suda lo que opinen de tu coche? O a veces te rayas en plan, mierda, no tengo caballos, tal... No, a mí me la suda gorda, o sea, en plan... A mí me la suda gorda. Tú. Yo ya sé lo que tengo, ya sé lo que hay, lo hago lo mejor que puedo. Ese será el reel, ¿vale? El título del reel es ese. A mí me la suda gorda. Va a ser ese, ¿eh? Apuntémoslo, por favor. Es no, oye, que es así, que no pasa nada. Me ha gustado... No, nunca he pensado...
nunca me ha importado. En ese sentido siempre he tenido mucha suerte porque la gente se pone nerviosa o mucha gente me escribe y me dice, jo, es que no sé cómo empezar, me da palo que me vean. Y yo en plan, tú, ¿qué más da? Yo me meto en el coche y yo me da igual si hay un tío o 50 mirándome. Es que me da igual. Y yo con esto hago lo que puedo. Estoy corriendo contra coches que me doblan en caballos. Entonces, yo llegaré hasta donde pueda. Ojalá tener las posibilidades y el dinero y el tiempo para montarme un coche de ese calibre, pero como por ahora no puede ser, cuando pueda, pues ya veremos. Sí, sí, no, no, está claro. Hay que ser feliz con lo que tenemos. Claro. Porque si no viene la infelicidad ahí. Hmm. O sea, si todos estamos pensando en que queremos el coche de Armindo, pues nos van a pillar, o sea, no, todos al psicólogo, ¿sabes? Sería la hostia, pero, hay claro, que ser realista, sería la hostia, pero es mucha pasta eso. Uf, muchísima. Y no solo en el coche. Tener el coche al final, conseguir el coche es el primer paso. Es mantenerlo tú. Se te rompe algo y ruedas. Uf, locura. Se te va muchísimo. Una barbaridad. Había un piloto, no sé quién era, no me preguntes porque no me acuerdo, pero me hizo muchísima gracia porque un pepinaco que flipas. Y el tío se baja del coche y llevaba un mono con... Era de dólares. Sí. ¿No te fijas? ¿No lo viste? Yo decía, tú, vale que tienes dinero, pero no sé, o sea, acórdate, ¿no? Era todo, era un dólares. Un coche como negro, puede todo ser. Dinero, ¿no? No me acuerdo, yo solo me fijé en el mono. Abrió la puerta y todo dinero, dinero, dinero. Y yo, joder, madre mía. Ese sí que... Pero bueno, al final el dinero no, yo creo que no... Más vale tener un equipo de puta madre, ir ahí, pasar... Sí. Todo. Yo es lo que valoro de los fines de semana, ¿eh? Hombre. O sea, a mí el fin de ese me moló porque fuimos... prácticamente todo el equipo, con las autocaravanas, ¿sabes? ¿Qué haces familia? Sí. Que esa familia es la que dices, hostia, cómo mola, mola esto. Es verdad, haces piñita. Sí, haces piña. Y luego vienes aquí y, ah, tío, hostia, ¿te acuerdas? Sí, wow, y la semana ya, ¿no? Es como que se hace mucho más amena. Así que nos la, ¿cómo has dicho? ¿Suda? Nos la suda gorda. Gorda. Nos la suda gorda lo que opinen del pistachín. Así Muy es. Bien. Y me imagino que no estará homologado para la calle, ¿no? No, no. Ojalá, pero no. Vale, no, pero hay que preguntarlo, porque hay aparatos. Me quedaría sin carnet, o sea, es imposible. ¿Sí? Si ya te digo que en las subidas no está permitido y siempre se me cruza, imagínate que tengo que ir a trabajar con este coche. No, primera no, rotonda, llego tarde, tú. Claro, claro. Ni de coña. No va. Llego no sin va, ruedas. ¿Sabes? Claro. Sí, sí. Pero sería muy divertido, ¿eh? Sería la hostia. En América la hacen la Drift Week esa, que hacen una semana. Bueno, van a, cada día es un circuito, o cada dos si hay un día muy largo, y van con los coches de drift, con remolques, ajá, y dan la, hacen todo toda la carrera. Sería la hostia. Eso sería... Pero es una locura. Es que yo es como... cojo el Corvette a veces por la calle y flipo. Sí, ¿no? Flipo. Es que yo lo tengo como súper interiorizado, que esto es juguete, y el coche de calle es para moverte de A a B, ¿sabes? Ya. O sea, yo eso lo tengo como muy... Bueno, hasta que cojas este un día por la calle y digas... Ya. De A a B y... Cogimos un 325, cogimos un 325 hace poco, el Aita y yo. Y estamos, a ver si le... Es que está de calentón total, o sea, llevándolo de donde lo compramos a casa, explotó el... Uf, el tapón. Sí, y como te digo, no hay tiempo, pero en cuanto le cambiemos el motor, va para la calle y... Bueno, pero en la espero... calle no se hace drift, ¿eh? Eso es, en la calle no se hace drift. Yo y menos vosotros, no me puedo jugar tenéis, el carnet. Claro, que tenéis un circuito a dos horas, ¿eh? Es verdad, es que verdad. Que aquí nos cuesta mucho ir a hacer drift. Solo postureo. Solo por postureo. Por la calle. Y algún día, un momento de... Y punto. Eso, pero ya. Ya está. Todo lo otro, no. Que si no luego... Claro, ¿tú cómo ves la imagen del drift? No, no, muy bien. No, yo... Mira... Nunca he hecho el gamba en la calle, o sea, una vez tenía un E46, coupé, súper guay, súper bonito, y me calentó mi ex y me dice, dale, dale un poco, llovía, rotondita, dale, dale un poco, no sé qué. Y yo todo packet, ¡fum!, le meto y ¡bamba!, contra el quitamiedos. Dije, no, en la calle no, es que... mejor que no, porque fue un quitamiedos, no, no, y era de noche, y lo que tú quieras, ¿vale? Y es un... perro pasando por ahí, un niño, ¿qué va tú? No renta, es que no merece nada. Aparte, ¿qué es lo que te digo? Que es que este año no, pero hasta antes de pandemia he rodado un montón. O sea, en 2018 fuimos al circuito, no sé si cuántas, 16 veces, ¿cuántas fuimos? O sea, era un no parar, bajábamos a Miranda, nos llamaban de eventos, en plan, este fin de no sé qué, fu, fu, fu. En un fin de semana dos eventos y cosas así. Entonces,
¿para qué voy a darle en la calle? Si es que no me renta. Pero ya no es eso, que también. Y la excusa de no, es que no tengo pasta para correr, corro en la calle. No. A ver, a mí, por ejemplo, justo te iba a decir eso. No, en plan, es que aquí no. La gente dice, es que no hay circuitos, es que no sé qué. Tú, yo el circuito lo tengo a 2 horas. ¿Me estás diciendo que desde aquí no tienes un circuito a 2-3 horas? Pocos. Pero, pocos. Tú, yo solo uno. No, no. Ya, pero es que el problema es que vosotros tenéis un circuito ahí que es para. Para eso. Aquí sí. No hay esto, ¿eh? Ya. O sea, aquí no existe esto. A ver ahora unos que han pillado un circuito, a ver. Bueno. Pero... Pero eso no te dice... O sea, eso no te da permiso a... Claro. ¿Me entiendes? Claro, tú ya eres piloto de drift. Porque además tú, cuando hablas de drift, ya sabes que la gente... O sea, para empezar, tú dices, no, es que es piloto de drift. Y la gente, ¿qué? No saben lo que es. No. Y le dices la palabra derrape y ya dicen... Bueno, ya se imaginan cualquier cosa, un polígono, uno ahí echando de gancho o yo qué sé. Y no es eso. O sea, porque derrapar, cualquiera sabe derrapar. Hasta cualquiera que coge, le tira y ya está. Pero hacer drift es llevar el coche por donde tú quieres derrapando. O sea, que tú... Es complicado. Es complicado. Yo creo que... no sé, tienes que aprender a hacerlo, ¿sabes? A no ser que seas súper habilidoso, a unas personas les costará más y otras menos, pero es un deporte que es juzgado por lo bonito que es y lo limpio que se hace. Entonces, no es una tontería. Y la gente se piensa que es, pues nada, echar 4 derrapes y ya. Y es casi un arte, o sea... Claro, ahora que estás diciendo esto, ¿sabes cuál es el problema que le veo a esto? Que la gente debe de entender esto, que este deporte es de derrapar. Y como derrapar en sí es muy fácil... Eso es. Asocian a este deporte a derrapar. Así pero es. Pero esto es lo que se está... O sea, antes de que diga eso, ¿tú cómo ves el drift en España? ¿Cuál es tu valoración? Yo te creo puedes que vamos... quedar a gusto, ¿eh? No. Yo creo que vamos muy atrás respecto a otros países, basándome en mi experiencia de ir fuera a correr solo una carrera. ¿Dónde fuiste? Nogaro, campeonato de España, de Francia. Nada que ver. Tú, por lo menos en campeonatos anteriores, aquí en España, te levantabas un domingo por la mañana a echar batallas y la peña se había estado echando unas juergas, botellas de cerveza encima de los coches, que no sé qué, todo súper mal, el paddock fatal, ves a uno con un trócolo de aquí, o sea, cosas que no. Y en el campeonato de Francia, si llegas tarde al briefing, no corres. Si tal, pum. Todos los pilotos... o sea, no sé cómo decirte, son deportistas, ¿sabes? Porque es un deporte. Es que no nos damos cuenta, pero son deportistas y son, o intentan ser, profesionales. Y yo creo que aquí eso no es. O sea, a mí me sabe mal decirlo y yo no me creo mejor que nadie, ni mucho menos. No, pero es que pero no tiene tú vas nada a un ver. Paddock o vas un día a una tanda normal... Da pena, da asco. A mí me da, o sea... La gente asocia el mundo del motor, especialmente drift, a garrulos. Claro, que no, o sea, que no pasa nada por el hecho de quién vaya allí. No, ningún problema, o sea, a mí es, me la pela, ¿me entiendes? Quién vaya, o sea, no me importan las personas que practiquen este deporte. O sea, lo que me importa es la imagen que dan a este deporte. Eso es. Porque ese es el problema que tenemos. No hay circuitos aquí al lado por culpa de eso. Eso es. ¿Sabes? Los sponsors no meten pasta en este deporte por culpa de eso. Si tú quieres que un profesional se fije en ti, tú tienes que ser profesional. Claro. Es yo eso. Eso es lo que digo. Y yo no te digo que seas más bueno o menos bueno en pista. Te digo da la igual. Imagen que das la imagen. En cuanto a tu forma de hacer este deporte. Y en el paddock, tíos. O sea... es todo. Yo prefiero comprarme una carpa de 1000 pavos antes que hacerle seguramente una modificación a mi coche que no vaya a ser una... ¿Sabes? No, o sea, ¿por qué? Porque desde fuera dicen, tú, ¿has visto estos? Y el tú, ¿has visto estos? Hacen que este deporte, ese paddock, mejore. Si no nos ponemos todos a hacer eso, pasará esto. Es así. Yo no entiendo cómo la peña va bebiendo birras y fumándose los trocolos por ahí. Yo no lo entiendo. Ya que este es un capítulo dedicado a la competición, hemos traído a Michael, que os puede proveer de monos, guantes, botas, todo el material que necesitáis para vuestro vehículo de competición,
cinturones, tiradores, cosas de seguridad como romper los cinturones, kit de extinción y muchísimas cosas más de nuestro departamento de la web de material de competición. Os esperamos aquí. Yo, si yo fuera tampoco. Yo el organizador y yo y no lo estoy viera, diciendo que no lo hagan, o sea, cada uno con su vida que haga lo que pues quiera. Pues yo sí que estoy diciendo que no lo hagan, pero, porque pero no, no es el ahí, sitio. No es el eso claro, es, o sea, no es el lugar. Si tú quieres ir de fiesta, te vas al garito de fiesta claro. Y aquí has venido a correr claro. Y tu equipo ha venido a hacerte de asistencia. Correcto. Y tu madre ha venido, o tu tío, tu, lo que sea, han venido a verte cómo claro. Haces un deporte, cómo compites claro. En un deporte. Claro. Entonces, es que yo me imagino, yo siempre lo extrapolo esto. Una competición de fútbol, ¿vale? Empieza un campeonato. Yo no me imagino a los equipos de fiesta, borrachos. Es que no me lo... Sí que pienso, hostia. ¿Qué va, tío? Y nosotros lo aceptamos. O sea, tenemos que separar el hecho de que vamos a un evento como el que puede ser Eurocrew, tranquilito, chill, oye, que te lo puedes tomar, ¿no? De otra manera. Sí. Pero aún así, estás yendo con un coche a una pista, hacer cosas raras, contra muros, peña, que sí, ¿sabes? Que sí, entonces, que sí, que sí. Hay que estar un poco sí, yo creo que cada despierto, cosa, ¿no? Sí, tiene su momento y no creo que ir a hacer drift sea el momento de pegarte un fiestón. Claro. Y ya te digo, o sea, si ya no solo por la imagen que das, sino porque, ¿qué estás haciendo? No, no procede, no, no van juntos. Ya, yeah. ¿Y tú cómo crees que eso lo podríamos mejorar? Es que yo creo que eso entra en la introspección que tiene que hacer cada uno y lo que de verdad quiere o a dónde quiere llegar. Porque es como te he dicho, o sea, a mí sí me gustaría llegar a otro. O sea, con esto me gustaría llegar lejos, pero si hay personas que lo hacen como ah, tío, vengo aquí, reviento el coche y me voy para casa y no sé qué, les da igual. Les yeah. Da igual. Es que si no ponemos todos, yeah. Y eso es lo que hace... te digo, o actuamos como yeah. Profesionales o no vamos a tener buenos patros. Yo tengo unos patrocinadores de la hostia, o sea, sin ellos yo no podría correr. Me supondría una pasta que no podría. Y yo creo que es por la imagen que yo intento transmitir y los valores que intento presentar, que son los míos. O sea, que, no sé, eso lo podemos hacer todos. Pero ya es cada uno, cada persona como sea. Yo sigo pensando, que ya lo he dicho muchas veces, que debería de haber una asociación. Te lo juro. De, tíos, ¿vosotros queréis que esto funcione? Pues o nos unimos o esto no va a ir. No va a ir. Es verdad. Porque es lo que te digo, o sea, si nos estuviéramos jugando el hecho de que te digan, va, si ganas te vas a la Fórmula 3 a probar un coche. Lo flipas. O sea, ya la peña va con el cuchillo a reventarse, ¿me entiendes? Pero lo que tenemos que hacer ahora es remar todos juntos sí, para sí. Que dentro de 3-4 años una de estas marcas gordas diga, no, uy, que en España... Cuidado, que estos van fuertes, ¿eh? Ojalá. Y tenemos pilotos mediáticos, redes sociales, cámaras, editores. O sea, podemos liar un tinglado de puta madre. Es verdad. ¿Sabes? Y no, cada uno, no, yo... ¿Sabes? No puede ser. Porque entonces, por mucho que tú te esfuerces, no vas a conseguir nada. Ya. ¿Dónde compites? ¿En el Campeonato de España de Drift? Uf. Sí, sí, sí. No. Es verdad. Y todos queremos tener sponsors. Y todos necesitamos de la ayuda de estos tíos que confían en nosotros, ¿sabes? Pero si ya realmente el campeonato... Hablo de campeonato, pero no personifico a Drift sí, Spain, sí, sí. Sino que ya donde vamos a correr... No está valorado o bien visto. Claro, no sirve verdad. De nada. Yo he llevado sponsors gordos a tandas, a eventos, para hacer cosas y los tíos me han dicho... ¿Sabes? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Se ven cosas que no. Se ven cosas que no tocan. ¿Sabes? Es Yo verdad. Digo que un paddock de lo que sea de carreras tiene que ser o igual a DTMs, Fórmula 1, Fórmula 3. Tío. Así es. Tío, no cuesta nada hacerse una camiseta con el nombre del equipo y tu nombre. ¿Verdad? Tus dos sponsors y tal. Y si no tienes, no pasa nada. Pero vais todos iguales. ¿Sí el ves? Hecho de que todo un equipo vaya igual. Es tío, mucha imagen. Joder. En Francia eso pasaba, ¿verdad? En Francia si la todos peña iban, lo flipa, tío. Y coches vas... más humildes, menos... O sea, da igual, decir, es que da igual. Pero el equipo veías que claro. Este era este equipo. O sea, una partida del equipo tiene que ser la imagen. Sí. Es que tiene que serla. O sea, hostia, ¿le voy a montar? No. ¿El coche va bien? Sí. ¿Le pasa algo? No. ¿La mejora que vas a hacer va a ser? No. Tío, pues no, no te la hagas. Es Gástate verdad. La pasta en y imagen. Y que no cuesta nada. No cuesta camisetas, nada. No cuesta no nada. Nada.
Una carpa no cuesta nada. No, hay baratas. O sea, y la carpa dura. O sea, no es eso de, hostia, me hago una carpa y la tiro. Y si me caduca, tal, no. Que sí, que sí. O sea, me han durado a mí las carpas 8 años. Y han pillado, o sea, tempestades que a veces han salido volando y están ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí. Pero que tú vas a un sitio. Es una inversión, pero a largo plazo. Claro, y que la te va haces a durar para ti. Eso es. Sí, ¿sabes? Sí. Yo es lo que y veo. Para lo que tú quieres y lo que claro. quieres seguir haciendo, se supone. Claro. Ay, pues sí. Y esto, ¿no? Me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú cómo ves la cultura del motor en España? Pues mira, yo no te voy a mentir. No soy seguidora de nada. Motos, Fórmula 1, nada. Yo te hablo de... O sea, solo te puedo hablar de esto. Y es lo que hemos comentado. ¿De drift? Sí. No te puedo decir nada más. Vale. O sea, sé que la gente que lo vive un montón. Mi amigo Borja es súper friki de Fórmula 1. Yo no te hablo de eso, ¿eh? En general... Yo te hablo de la peña de tengo coche, voy a quedadas, voy a eventos, me gasto pasta en talleres para... ¿Sabes? Es esa comunidad. A mí que la gente le mola la Fórmula 1 es de puta madre. Pero no es la comunidad que nos va a ayudar a posicionar España en el mundo del motor. Yo creo que hay de todo. Hay gente que piensa como nosotros y hay gente que, más que ayudar a... echa piedras en el camino. Restan, ¿no? Sí, en realidad sí. Pero... ¿Te has encontrado alguna vez tú en alguna situación de estas? De decirle a un tío, oye, ¿qué coño haces, tío, con tu vida? No, mira, lo único así que puedo decir es que tenemos la súper mala suerte que siempre que estamos en algún evento o lo que sea, en el paddock nos ponemos con el típico tío que en pista no hace nada y en el paddock se pone a cortar el coche todo el rato y te deja sordo, encima sin escape y con un coche que suena fatal. Y el tío, ta, 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 ta. ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué haces eso? No entiendo nada. No le está fallando el coche, no le pasa nada, pero en... garruladas, en vacío, al corte. Porque sí, para que le miren la gente que está paseando o no entendemos. Pero tenemos la mala suerte que siempre nos ponemos al lado de esos, tío. Que te puedes calentar volviendo a la carpa y what, claro, has echado... Que yo a también ver. Lo hago, ¿eh? Que, y, te, si joder, escucha, bajas de una subida, claro. que llegas arriba llorando y estás bajando y toda la gente por la carretera, dale, rebe, máquina... Pues claro que lo doy al corte, evidentemente, claro. tío. Pero no sé, hay momentos que sí y momentos que no. Entonces son eso, esas cosas. O yo qué sé, llevar el coche escacharrao por todos lados. Que yo no digo que lleves un cosido de bridas que hemos llevado todos, pero tú, no sé. Es lo imagen. Que hemos dicho, un poco de imagen. Imagen porque imagen. Si además luego vas por la calle y como le han parado a ese y le han pillado de todo sin homologar, luego le van a parar a otro y como justo no tiene el volante homologado, multa. Pumba. Reventada. Sí, sí. ¿Es claro, eso? Esa es la comunidad que yo te hablo. Esa es la comunidad que creo que hay que ir educando un poquito desde el respeto. Oye, tío, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Tranquilo. Se tiene que dar cuenta. Buah. Porque no hacen ningún favor. Es lo que te digo, echan piedras, entonces... Ya. Pero esto es complicado, ¿eh? Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Yo creo que... Bueno, mira, lo veo muy difícil, pero también... A través de las redes sociales creo que es una puerta muy grande. Para lanzar mensajes. ¿Tú cómo positivos? Lo vives lo de las redes sociales? A ti te ha petado, estás ahí... Y... Sí. Bueno, poco a poco. Sí, bueno, pero... Sí, yo desde que empecé a correr y empecé a subir lo que hacía, me empezó a seguir muchísima gente. Como te digo, en 2018 rodamos por un montón de sitios y la gente de todos lados me empezó a conocer. A mí me escriben gente de, yo qué sé, de Málaga para que les mande camisetas. O sea, quiero decir, me conoce mucha gente. Entonces, a mí, ¿cómo me ayuda? Porque yo no espero vivir de ello, yo espero vivir de mi trabajo. Pero me ayuda a conseguir buenos patrocinadores que me ayudan con mi hobby. Entonces, yo eso lo veo como un salvavidas. Yo simplemente enseño lo que hago, que es lo que me gusta. Y parece que a la gente también. Entonces, yo solo hago eso y eso me ayuda a tener buenos patros. Y es eso. ¿Cómo fue empezar a tener patrocinadores? ¿Cómo lo viviste? ¿Notaste algún clic asociado a esto, ¿no? A YouTube, mira, a redes sociales... Sí, a Instagram. O sea, yo todo desde Instagram, al principio. No me lo creía. O sea, al principio era como... Hostia. Y he tenido que mandar una de correos de sentarnos y buscar empresas, ta, 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 en plan, de cerca, de no tan cerca, España, tal. Y mandar correos, 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 dossier, correos, correos, correos.
sin respuesta, sin respuesta. Y ver cómo no, sudan no, de tu no, puta no, cara. No, sin respuesta, sin respuesta, no, no, y pum, llamada. Oye, que nos interesa, que no sé qué tal. Y a día de hoy, o sea, por ejemplo, este año no he mandado ningún dossier. Los que tengo, o sea, tengo patrocinadores que los tengo desde el principio, tengo otros que se han ido uniendo a lo largo del camino y generalmente casi todos los mantengo porque tengo buena relación, creo que están contentos conmigo, yo estoy contenta con ellos y no sé, me parece lo importante. Es guay. Qué bien. Hace ilusión. Mucha. Ver que a alguien le mola lo que haces. Sí. Va, te llena. Sí. Que, jo, y que te quiere ayudar. Sí. Es que no es que le mole, es que te quiere ayudar, tío. No. Es la hostia. Pues sí. Hacen falta más patrocinadores, ¿no? Para que así nos sintamos queridos. No, la verdad es que, hombre, también yo creo que hay dos cosas aquí, hay dos lecturas, Thiago. La que el tío, hablo de tío por sí. generalizar, lucha y se le ocurra, ¿no? Guau, yo quiero esto, y intenta vivir de ello, que eso es un poco difícil, creo yo. Y luego está el que, oye, no sabemos por qué, conecta, ¿no?, con la gente y te van pasando cosas. Ah, pues oye, tío, ¿quieres hacer esto o lo otro? Y la peña le va molando y va siendo tú. Eso es. Ese es el truco, yo creo, de este mundillo, ¿no? Ser tú. Porque al final, si ya eres como todos los demás y haces como todos los demás, vaya rollo, ¿no? Yo creo que si te tomas las redes como algo de donde tienes que comer, lo vas a pasar, o sea, te vas a agobiar mucho, yo creo, ¿eh? Yo me agobiaría. ¿Por qué? Porque creo que el generar contenido tiene que ser algo que sea tuyo y que sea creativo, o sea, que te salga sin más. Tío, no te digo que puedes coger una idea de este, del otro, de no sé qué, o que te manden. A mí me mandan vídeos, tía Rebe, tienes que hacer algo con, tipo como esto, tal, no sé qué. Vale, guay. Pero, como digas, tengo que vivir de esto, sí o sí. ¿Te ha pasado alguna vez el perder un poco el norte? ¿En plan? Con las redes sociales de decir, ¿sabes? Que autofliparte, ¿no? Hay veces que no. Pues perderte un poco por el mundo de los likes y los followers. No, qué va, creo que no. ¿Te la suda gorda, no, también? No, no me la suda gorda. O sea, mira, mucha gente, yo contesto todos los mensajes, todos. Y mucha gente me dice, ¡buah, gracias por contestar! No sé qué, en plan. A mí también me gusta mucho tú esto. Tú me estás escribiendo, claro. En plan, me sigues, que tú me sigas me ayuda. ¿Cómo no te voy a contestar? Claro. Es que, no sé, me parece como, ¿por qué estás flipando? Y en general intento, yo soy así. Entonces yo intento ser así con la gente. Muy bien. Igual si me escriben, como si me vienen a saludar en un evento, pues me quedo hablando, me cuentan lo que sea, me estoy iniciando y tal, y jo, pues tal, no sé qué. A mí me hace un montón de ilusión. Yo flipo, me viene igual una chica temblando y yo en plan, ¡ay, abrázame! ¿Por qué estás nerviosa? No, no sé, no sé, no me flipa. O sea, pienso, como que sí soy consciente de que yo pienso, wow, es como si yo viera a yo que sé qué famoso, ¿sabes? Pero pienso, ¿yo de qué? ¿Yo de qué? Yo voy a trabajar, yo me jode madrugar, yo tengo problemas, yo tengo que pagar la casa, yo tengo que... Soy como todos, no soy nada, yo solo que comparto... Eso es, comparto en Insta lo que hago. Ha cumplido un sueño, digo, tío, no me lo digas esto. O sea, tu sueño no puede ser hacerse una foto con Rayo McQueen. Ni de puta broma, tío. Tu sueño tiene que ser tener un Rayo McQueen. A mí siempre me dicen, yo quiero ser como tú, que no sé qué. Yo digo, ¿como yo? ¿Qué va? Que no, que no. Muchísimo mejor, hombre. Claro. ¿Qué dices? Que no, claro. Que no. Que yo solo hago lo que me gusta. Yo tengo un coche humilde, lo hago con mi gente y yo disfruto de ello. Ya está. ¿Qué diferencia hay de una persona que juegue a tenis y vaya con su familia a un torneo? Yo solo comparto lo que hago. ¿Tú te habías imaginado algún día llegar hasta este punto? No. Yo me acuerdo cuando llegué a los 10.000 seguidores, fue como... ¡Hostia, tú! De locos. Y... no sé. No veo diferencia, ¿eh? De 10.000 ahora me siento igual, digo... ¡Hostia! ¿Y en el mundo del motor? Cuando... Tampoco. ¿Sabes? El primer día... A mí me pasó en Eurocrew. El primer día que vi derrapar, dije... ¡Buah, chaval! ¡Dios santo! Y dije, quiero un Corvette para hacer drift. Así tal cual, ¿eh? Me salió de dentro. Quiero hacer Corvette, o sea, y drift con un Corvette, tío. No, yo no me imaginaba de ninguna forma. O sea, es como te digo, fui de casualidad. Porque si mi colega llega a tener carne ese día, yo no hubiera ido, seguramente. No sabía ni lo que era el drift. O sea, solo por ver la peli de A Todo Gas, Tokyo Drift. No sé qué, qué guay. Y
no sé, simplemente me gustaba a competir. También empecé de chiripa, porque mi expareja empezó a correr el Campeonato de España. Uh-huh. Y justo él, en la carrera que se corría en Olaverría, cerca de mi casa, él no iba a estar. Y me dijo, si quieres ir tú con mi coche, mi mono, mi casco y todo eso, te pagas tú todo, yo te dejo todo y yo, venga, vale. Y empecé así. Una packet, como te digo, no sabía ni que era un clipping, no sabía ni echar una batalla, nunca me había arrimado a nadie, ni nadie se había arrimado a mí. O sea, era malísima, ¿sabes? Pa'lante, me da igual, me lo pasé tan bien. Y de ahí, pues, quería más, más, más. Y aquí estoy. Qué guay, muy bien. Las historias de éxito y superación son... Yo creo que motivan a la gente, porque... Yo creo que sí. Ves que alguien que realmente, ¿no? Dice, ostras, yo quiero... A ver, también te digo, hay historias que se han sentado aquí que han dicho, yo... Desde el año que tenía... Sí, ya sé. Y bu, 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 ¿sabes? Yeah. Y hay otras, como por ejemplo la tuya y la mía, de... Sí, a ver, nos gustan los coches, pero no hemos tenido esa fijación. Ese sueño, ¿no? Tal, no sé qué. Claro, pero no. Igualmente lo estamos haciendo, porque sí. En ese momento nos moló. O sea, que al final... O sea, igual para una persona el éxito es ganar no sé qué carrera con el coche. Para mí el éxito es poder vivir y hacer lo que a mí me gusta. Yeah. Ya está. Poder mantener eso... Sí, en el tiempo, eso es el éxito para mí. No, es que está claro, al final hay que seguir las metas. Nosotros, por ejemplo, y a veces se rompen estas metas, ¿no? ¿Mm? Estamos haciendo este programa, un poco es el híbrido entre... Además, tú fuiste la primera. Sí, me acuerdo perfectamente. Que fuiste seleccionada del Driftstar. Una idea que era la hostia, sí. Pero que... bueno. Se quedó ahí. Sí, y sobre todo por la pandemia. O sea, sí. Era una cosa... O sea, iba muy en serio eso. Pero nos comimos una mierda muy grande. Yo me enfadé contigo. Ya, yeah, todo el mundo se enfadó conmigo. Estaba tú emocionada. Pero yo también me enfadé conmigo. Yo también, pero claro, hay muchas... Hay que... Mira, hay dos cosas aquí, ¿vale? La primera, siempre voy un año o dos por delante de lo que tiene que pasar. Y el Driftstar tendría que haber esperado. Pero como lo del aeropuerto salió de puta madre, que fue el Dragstar, ¿sí? Dije, sí. Tío, yo me tiro... Con todo. Y a tomar por culo, ¿vale? Volre, sí, bu, bu, va, vale, va, bu, va, sí, tú. Teníamos ya el plan, o sea, es que había un puto plan. Ya. Yeah. Pero... No pudo ser. No pudo ser. No pasa nada. No pudo ser. Hombre, a mí me jode porque sí que es verdad que a mí me hacía mucha ilusión. Ya, yeah. Mucha. Yo lo sé, imagínate. O sea, si era, me hacía ilusión a mí. O sea, era en plan, buah, tío. Pero ahora creo que ahora que ya estoy metido, de verdad, a lo mejor saldría algo más chulo, ¿sabes? Entonces... Decidimos empezar las entrevistas, tal cual, y ya veremos qué nos lleva la vida. Ahora ya vuelve a haber campeonato, ya poco a poco volveremos a la normalidad. Sí, a la sí. Normalidad, pero ha sido muy chungo. Nosotros aquí como empresa lo hemos vivido bastante mal. Claro. Ha sido dos años de madre mía, la que va a caer loco. Y a eso, y a mí me gustaría acabar con que nos dieras una castaña de motivación. De buen rollo, que siempre me gusta que los invitados que vienen aquí puedan animar a la gente que nos está viendo, en plan, con una frase, un pequeño speech. ¿Esa es tu cámara? ¿Esa? Esa es. Mi pequeña aportación de forma de consejito es que no hace falta ponerse metas súper altas porque lo más probable es que os desmotivéis de antes. Entonces, pasito a pasito, ir consiguiendo lo que os propongáis. No os desesperéis si no sale a la primera, porque seguramente nunca salga a la primera, y pa'lante, o sea, luchar por lo que queréis y ya está, y el objetivo es ser felices. Ay, qué cursi, ¿no? No. No, bien, vale. Está bien, no sé. Yo, a mí me ha gustado. Vale, perfecto. Pero es que es verdad, es que a veces hay gente que se pone los objetivos lo de... Sí. ¡Guau, es que, tío, tranquilo! No, se desmotivan, ¿no? Claro, o sea, es imposible. Poco no, a poco. No, vale, sí, sí. También te digo una cosa, ¿eh? Creo que la vida va de pegarse hostias. Por eso digo que a la primera nunca va a salir. Claro, y las hostias tienes que aprender a que te duelan poco. Eso es. ¿Sabes? Porque si te pegas un hostión y te desmotivas, ya no vas a volver a hacerlo. Eso es. Entonces, hay que aprender a pegarse hostias. Y si el objetivo es cortito, la hostia no será tan grande. Como vayas a subir hasta arriba y te pegas la hostia, ¡pum! ¡Buah! Porque cuando vamos enchufados, todos vamos muy enchufados. También es verdad. Pero y caer de muy arriba... ¿Sabes? Es mejor esto. Hostia, mira, voy a hacer esto. Y ya, luego eso. Y, ¿sabes? Que también cada uno tiene la manera de
¿no? Voy a llegar a ser el mejor piloto, hostias, campeón. Relax, primero claro, vamos a aprender a conducir. O sea, eso es, ¿sabes? Para llegar a ser, yo me follo al DIN. Bueno, tranquilo, ¿sabes? O sea, relax. Eso es. Pues nada, no vamos a hacer episodio 2 de taller con el coche de Rebe, porque ya os he dicho, o sea, nos vamos a Andorra en... ¿Ya? Pero cuando tenga el otro coche, haremos un round 2 explicándonos qué han hecho, etcétera, etcétera, y así conoceréis al segundo pistachín. No sabemos cómo se va a llamar, ¿eh? Bueno. Todavía, pero sí, bien. Conoceremos a la nueva bestia. A la nueva bestia, eso es. Pistachada. O pistachada, ya veremos, ¿sabes? Así que nos vemos en el siguiente Supercars. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y ya está, ya nos vamos con todo el equipo para arriba a ver si podemos hacerle la asistencia a la grúa, porque madre mía. Venga. Gracias, hasta luego, chicos. Ay, qué Muy bien.